Al caminar por el centro de Sahuayo, hay un edificio que inmediatamente llama la atención por su forma y arquitectura. Se trata del Grand Hotel Sahuayo, un lugar que se caracteriza por la elegancia de sus instalaciones. Pero este edificio no fue siempre un hotel. Anteriormente era usado como departamentos hasta que la actual propietaria decidió transformarlo. Anteriormente eran unas casonas viejas que estuvieron aquí, portales, hace muchos años, en 1900. Posteriormente pasó a ser, de lo que yo recuerdo, por ahí en los 50, aproximadamente 60, era una farmacia. En la esquina era una farmacia, en la parte de abajo. Eran unas casonas viejas hacia allá, de unas personas, pues gente de acomodada aquí de Sahuayo. Posteriormente, los dueños del hotel fueron adquiriendo estas propiedades e hicieron la construcción. La vista panorámica del centro de Sahuayo que este edificio ofrece es insuperable. Esto, aunado a una arquitectura elegante, hace de este lugar único en la región. En la construcción a principios terminó en el año 2000. En el año 2000 terminaron la construcción del edificio, en el cual pusieron tres departamentos dentro de lo que es la construcción del hotel. Estos departamentos pues, eran para renta, para casa habitación. Posteriormente vieron pues, la posibilidad que pues, estaba céntrico y que pues, podrían hacer un hotel chiquito y se hizo este hotel. La importancia de recuperar edificios históricos y darles un uso comercial es de gran importancia, pues con ello se mantiene viva una parte de la historia, se colabora con la economía local y la imagen de la Mancha urbana. Sí, más que nada es precisamente por eso, para que la gente tenga esta comodidad que en otros hoteles no, que en otros hoteles no tenemos en Sahuayo. Hemos recibido bastante crítica positiva respecto a esto, porque en sí en Sahuayo no hay otro hotel, no hay otro hotel que tenga las características de este. Con vistas así de impresionantes, ¿quién no va a querer venir a quedarse en Sahuayo? Le invitamos a que venga y se quede en este maravilloso hotel y disfrute de una bonita estancia en esta ciudad. Informó para Nuestra Visión Antonio Ceguera.